Los ciudadanos venezolanos o de otra nacionalidad que no hayan tramitado su permiso de permanencia en Colombia deberán someterse a un proceso de deportación, ya que terminó el tiempo para su regularización. Edgar Fernando Jacome Nazate, director del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres de Ipiales, dio a conocer sobre la atención a migrantes que inicia este segundo semestre. Bueno, estamos siempre atentos. Hemos ya citado a mesa municipal de la población migrante, refugiada y con necesidad de refugio internacional el nuevo decreto que fue firmado el 3 de mayo con referente a esto, y con lo que es agencias cooperantes estamos ya mirando el trabajo que vamos a hacer en el segundo semestre, ante todo con la población de acogida y con ellos, para que haya un mejor vivir y no se cause xenofobia frente a ellos. Asimismo, realizó un balance de los migrantes que se inscribieron para obtener el permiso de permanencia, que están catalogados en bases de datos. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 4.000 migrantes que se inscribieron en el programa, es decir, hicieron datos biométricos, y de igual manera pues hay unos pendientes por entregarles, pero pues ya lo que es los migrantes que no se inscribieron y que están radicados aquí, pues van a tener sus consecuencias, porque es muy claro el gobierno nacional que deben de permanecer los que realmente estén identificados. La consecuencia de no inscribirse para el permiso de permanencia sería la deportación a su lugar de origen, ya que se ha establecido un tiempo prudente para su legalización. Bueno, en primera instancia pues hay una deportación, a no ser que ellos tengan algunos familiares en donde puedan ellos seguir su tránsito, pero de todas maneras es una mejor organización la que vamos a tener en los municipios donde ellos hacen tránsito por Colombia.